Al premios, por favor. Los tres primeros de la prueba, de cada una de las pruebas. Categoría de promesas. Categoría femenina, tercera, Ainara Vélez. Categoría promesas féminas, tercera, Ainara Vélez. Segunda clasificada, Zaira Vélez, también del equipo Construcción Hispano. Segunda clasificada, su hermana. Y la vencedora hoy aquí en esta prueba de Futuro Bike, la vencedora, Laura Solares, del Biella. Venga, ese aplauso. Le vamos a imponer además como vencedora de la prueba de hoy, contabilizando los puntos, líder de Futuro Bike, Laura Solares, del Biella. Te lo voy a imponer, Fernando. Líder del Futuro Bike en promesas féminas. Venga, ese fuerte aplauso, la prueba de Futuro Bike, así quedó en las tres primeras posiciones. Promesas masculino, tercer clasificado, Hugo Domínguez, de MTB Torrelavega. Entrega Isabel Fernández. Segundo clasificado, Maximino Linde, del Ciclo Astur. Y el vencedor en la prueba, promesa masculino, Saúl Gutiérrez, MTB Torrelavega. Ese también para el vencedor. Y ahora Fernando le va a imponer el maillot. Después de los puntos de la prueba de hoy, queda como líder del Futuro Bike Hugo Domínguez, del MTB Torrelavega. Venga, ese aplauso al líder del Futuro Bike. Los tres primeros de la prueba de hoy, ahí está. Fuerte el aplauso de todos los presentes. Categoría promesa masculino. Principiantes féminas, tercera clasificada, Paula Fuentes, MTB Ramales. Segunda clasificada, Adriana Zavalla, del Zugo Orbilla de Cabezón. Y la vencedora en esta categoría principiantes féminas, Carla Arnaiz, MTB Torrelavega. Le entregamos también la bolsa como ganadora de la prueba a Carla Arnaiz. Y después de los puntos de la prueba de hoy, queda como líder del Futuro Bike. Sí, Paula Fuentes, del MTB Ramales. Un euro tengo. 1,50 tengo. Si tienes un euro, vale. Venga, ese aplauso. Ahí está Carla Arnaiz, vencedora. Adriana Zavalla, segunda. Paula Fuentes, tercera. Pero él. Ahora con categoría masculina, baja un poquito el volumen. No, tercer clasificado, Enol Torre, del Bembibre. Entrega Ángel Rivero, vicepresidente de la Federación Cántabra de Ciclismo. Segundo clasificado, Iker Ibáñez, del Cabranes. Y el vencedor en el día de hoy, de la categoría principiantes masculino, Eduardo Trueba, del MTB Ramales.
Ahí está, trofeo precioso de la prueba de hoy. Se le entrega también la bolsa de José Manuel Yayón. Y también se le va a entregar el maillot como líder del futuro bike. Después de la prueba de hoy, maillot que se le va a imponer a Eduardo Trueba del MTB Ramales. Líder del futuro bike. Venga, sí, sí, le queda ideal. Vamos allá con un aplauso para los tres primeros, Eduardo Trueba, Iker Ibáñez, Enol Torre, líder del futuro bike, Eduardo Trueba. Alevín femenino, tercera clasificada, Carmela Solares del Viella. Entrega José Manuel Yayón. Segunda clasificada, Esther Gutiérrez de Construcción Hispano. Y la vencedora en la categoría Levín Féminas, Anne Fernández del MTB Ramales. Anne Fernández, que también se le entrega la bolsa, me imagino, como ganadora. Y además, primero la entrega de la bolsa como ganadora de la prueba. Y ahora vamos a entregar el maillot, se lo vamos a imponer. Después de los puntos de la prueba de hoy, líder del futuro bike, Anne Fernández, MTB Ramales. Vamos con el aplauso, las últimas fotos para la categoría Alevín Féminas. Con Alevín masculino, tercer clasificado, Mauro Iglesias, MTB Torre la Vega. ¿Dónde la va a llevar? ¿En bici? No, te digo que tiene dos hijos, pero hay una hija también. Segundo clasificado, Alevín masculino, Alejandro Casares del Membibre. Y el vencedor en la categoría Alevín masculino, Iker Vélez, de Construcción Hispano. Entrega Javier Conde, los tres primeros, la bolsa. Y después de los puntos de la prueba de hoy, queda como líder del futuro bike categoría Alevín masculino, Iker Vélez, de Construcción Hispano. Se han hecho esa medida, estos mayores. Muy bien, fuerte el aplauso a Levin masculino. Iker Vélez primero, Alejandro Casares segundo y Mauro Iglesias tercero. Infantil femenino, tercera clasificada, Ariadna Valle, de Unidos por un Reto. Entrega Isabel Fernández. Segunda clasificada, Alba Fuente, del MTB Ramales. Y la vencedora en infantil femenino, María Martínez, del Club Ciclista Burgalés. Y vamos a llamar, ahí está la bolsa, fuerte el aplauso a las tres primeras. María Martínez primera, Alba Fuente segunda y Ariadna Valle. Y ahora, después de los puntos de la prueba de hoy, vamos a llamar a la corredora que queda como líder, se le va a enfundar el maillot, Carla Suárez, de Castropol. Líder del futuro bike. Fuerte el aplauso también para la líder del futuro bike en infantil femenino, Carla Suárez. Venga, ese aplauso, el último. María Martínez, Alba Fuente, Ariadna Valle y la líder del futuro bike, Carla Suárez. Infantil masculino, tercer clasificado, Iván Martínez del MTB Ramales.
Segundo clasificado infantil masculino, Pablo Valle de Zamora. Y el vencedor en la categoría infantil masculino, Adai Rumayor, de MTV Torrelavega. La bolsa, el trofeo. Después de los puntos de la prueba de hoy, queda como líder del futuro bike en la categoría infantil masculino, Pablo Valle, del Zamorac. Venga, ese aplauso, los tres primeros. Adai Rumayor, Pablo Valle, líder además del futuro bike, e Iván Martínez.